Fotos para retratar despedidas, la del adiós a la Universidad Cardenal Herrera CEU de estos nuevos graduados en enfermería. Una etapa bonita para todos ellos. Creo que han sido unos 4 años de entrega a la profesión que hemos elegido, que es enfermería, y creo que vamos a dejar un listón muy alto como generación de enfermería de este año. Algunas incluso se sentían como en casa. En tingut molt de recolzament una amb l'altra, perquè com teníem els mateixos exàmens, les assignatures que no sabia una l'ensenyava l'altra, aleshores molt bé, sí. Mos ajuda molt a anar juntes. El futuro de muchos ellos pasa por trabajar y especializarse. Me gustaría especializarme en comunitaria, pero sería más bien a largo plazo. Empiezo a trabajar en quirófano y es necesario que se sepa el trabajo que hace una enfermera en quirófano, porque sin nosotras y nosotros es muy complicado llevar una cirugía a cabo. Ella me es matrona y a mí me es oncología. Profesores, padrinos y familiares fueron testigos de la graduación de una promoción que ha destacado por su unión. Les espera un futuro muy brillante, porque están muy bien preparados. Yo creo que son saya nueva, que aportará mucho a lo que es la profesión de enfermería. Ya nacen, saben hacer desde investigación, que es la principal carencia que teníamos en enfermería, y yo creo que van a aportar muchísimo al futuro. Todavía tienen un largo camino por delante. La formación ha de continuar, y ante las ganas de estos nuevos graduados de ejercer su profesión, los consejos de los veteranos son fundamentales. Primero, que tenga paciencia. Segundo, que coja lo que le puedan ofrecer y dar, que seguramente no será el perfil por el que él habrá postulado o habrá querido estar. Y que se formen, que no paren de formarse y que adquieran un buen currículum, que es fundamental para el presente y futuro. 4 años de esfuerzo, de momentos bonitos y momentos difíciles que han culminado, por fin, con su sueño, ser enfermeras.